La tecnología doméstica Profeco de esta ocasión es muy nutritiva y es que te diremos cómo preparar tofu, también conocido como queso de soya. Con esta tecnología podrás ahorrarte hasta un 30% comparado con el producto comercial. Tiempo de elaboración, 1 hora. Rendimiento, 350 gramos aproximadamente. Caducidad, 2 semanas. Ingredientes. Media taza de agua purificada. 1 litro de leche de soya. 1/4 de cucharadita de cloruro de magnesio y la punta de una cucharadita de sulfato de calcio. El cloruro de magnesio y el sulfato de calcio los puedes conseguir en droguerías. Utensilios. Colador para pasta. 1 metro de manta de cielo. Taza. Cuchara. Cacerola de 2 litros. Recipiente de vidrio en forma circular y recipiente de plástico con tapa. Procedimiento. 1. Disuelve en media taza de agua el cloruro de magnesio y el sulfato de calcio. 2. En la cacerola vierte la leche de soya y agrega la mezcla del paso anterior. Agita perfectamente para homogenizar los ingredientes. 3. Deja reposar la mezcla por 20 minutos. Transcurrido este tiempo, coloca sobre el colador la manta de cielo doblada y vierte cuidadosamente la mezcla coagulada, procurando no romperla demasiado. 4. Deja escurrir perfectamente y presiona ligeramente para exprimirlo. 5. Para darle forma, coloca la manta de cielo con la cuajada dentro del recipiente de vidrio y presiona ligeramente. Deja que repose durante 30 minutos en el refrigerador. 6. Transcurrido el tiempo, retira del refrigerador y desenvuelve el tofu de la manta de cielo. Conservación. El tofu debe almacenarse en un recipiente cerrado y en refrigeración. Recomendaciones. En el paso 1 puedes adicionar 1/4 de cucharadita de sal para darle un mejor sabor. O si lo prefieres, puedes agregar la sal al momento de verter la cuajada en la manta de cielo. En vez de leche de soya, puedes utilizar leche de garbanzo o chícharo seco. Ambas tienen un agradable sabor dulce. ¡Dato interesante! La leche de soya contiene más del doble de calcio que la leche de vaca, por lo que ayuda al mantenimiento de los huesos y dientes. La soya es más nutritiva que el maíz y el trigo, debido a que sus aminoácidos son casi tan asimilables como los de la carne. Sin embargo, la soya no es valiosa únicamente por sus proteínas. También de ella se extrae aceite, que tiene un importante valor nutricional. Disfruta de esta rica y nutritiva tecnología doméstica Profeco. Tofu. Hasta la próxima.